de que no te va, si te caes, te levantas. Eso, pero el diseño es de un tipo que te hace ejercicio con mancuernas hechas por él y que amarra unas Ah, no. ligas para hacer el CrossFit. O Pero es sea, que Briseño, claro, no, no te va a gustar el pero es gimnasio. que en pandemia Briseño estuvo mostrando todas sus rutinas de ejercicio, que si un mecate, una mate mango con... No lo Sí, sabía. sí, sí, sí. Es que tiene demasiado esa vibra. Briseño gastar en unas mancuernas fit buenísimas que me mandan de Miami. ¡Olvídalo! No, Mira. no. Gimnasio cárcel. Eso, exacto. Loncho Navarro, a ver, Loncho, porque además hoy propones una temática importante, eso nos gusta. Nos gusta que vengas como un Sí. experto en una materia, pero porque no solo se trata de promocionar, que si vamos a promocionar un par de shows que vienen con tu regreso a Venezuela, porque actualmente estás en Buenos Aires, recuerdo que ya hace como 3, 4 meses te fuiste, sí, voy a probar, quiero hacer stand-up fuera de mis fronteras, ¿cómo te está yendo por allá, chamo? Bien, gracias a Dios. El público aquí te banca, como dice, te apoya. Es un público que de verdad se siente a ver lo que vas a hacer y no te la compra fácil, pero si lo haces bien, lo vas a lograr. Y Bien. me encanta eso. Público argentino, ¿ya has tenido el chance de presentarte con público argentino? Sí. El jueves, la semana pasada, fue un show de puros argentinos y estuvo bello. O Qué sea, bueno, lo que brother. hay que adaptarse con los códigos y ya. Exacto, sí, para que te entiendan, porque si no te entienden, ¿cómo se ríen? Exacto. Ese es digamos que ese es lo primero que uno debe hacer, que te entiendan. Para los que ya muchos conocerán a Loncho, pero para los que no lo conocen, Loncho es un tipo maravilloso haciendo stand-up en general, en la comedia, y que ha crecido paso a paso. Creo que no ha tenido ningún, ¿cómo se llama esto? Ningún propulsor así que, no sé, lo entrevistó Luis Olavarrieta, que sería loquísimo. Tenemos un tema No. increíble. Loncho Navarro nos hablará. El hombre que se comió 10 mandocas en cada 2 segundos. O de repente, Loncho en Miami, que esta noche con Jaime Bailey tenemos a este comediante venezolano, Loncho Navarro, que viene con mucha polémica a hablar de la comedia en Venezuela, Loncho. Lo has tenido como nada así. Bueno, además de ser mi amigo, pues, pero eso no. Ni un, ¿cómo se llama? Ni un sex tape filtrado, Por no ha ahí habido suelto. nada. Loncho No, va. no, no. Yo creo que lo más cercano así es que yo digo que Daniel Salco es mi papá, que no me reconoció. Entonces probablemente ahí en algún momento, Bueno, ve. si él se... Tiene sentido, porque Daniel está haciendo stand-up ahora y está haciendo como uno, o sea, o quiere hacer un monólogo, no sé cómo es la cosa, pero anda metido por ahí. Está Sí, experimentando. entonces bueno, uno está esperando. Yo lo más cercano que puedo estar de la barrieta es con el primo, con Yanis, que me ponga a hacer unos tumbarranchos en el fryer. Yo no Yanis es estoy primo, nada. Yanis es primo de Olavarrieta. Oh, se los chalequean con Sí. él. Entonces ellos dicen que son primos. Sí. Pero no. Ok, me vuelvo loco. Pues mira, Loncho, Ajá. Loncho nos quería Dime. conversar, nos quería hablar de un tema importante de la vida. Sí. Hoy me estoy presentando como una especie de experto en adultez, pero que al mismo tiempo no es experto en nada, porque uno no termina ese adulto todavía. Sí, estás de nuestro lado de la acera, que uno mentalmente todavía tiene, pero el cuerpo te va diciendo como que ya no eres tan chamo como tú creías, brother. Claro, porque es que se generan ciertas señales que son las que yo pude como que recopilar. Lo que se llaman son las señales de la adultez, que es Okay. como que lo que te indica, y es como un semáforo o como un pare que está ahí en la calle que te dice: hey, muchachito, ya tú no te puedes doblar. Pídele el favor a alguien. Sí. Entonces, yo creo que lo primero, una de las señales de que ya no somos adolescentes, ya no somos niños, tiene que ver mucho con las emociones, porque las administramos de una forma un poquito, o sea, las administramos más. Entonces, si uno, ya uno se emociona por cosas que antes uno nunca se iba a emocionar, por ejemplo, los precios. Los precios de las cosas a uno, cuando uno consigue una oferta, y si es en verdura, uno se emociona, uno se pone, ¿Verdad que sientes sí. como ¡Wow! una victoria? Y que, ¡ey, ya va! ¡Esta berenjena es ¡Ey! una ganga! Llegas contándolo, ¡Claro! me vas a creer. Acabo de comprar 2 kilos de plátano
En el precio de uno. Claro. Yo tengo un amigo que me llegó con unas ganas de contarme algo que yo dije, la pegó. Este bicho la pegó de verdad, o se ganó una lotería, o tiene un show o algo, era comediante. Me dice, Loncho, compré 10 aguacates por $1. No me lo vas a creer. Ey, eso en todo el mundo, eso en el mundo entero es, déjame decirle a tu amigo, que le mando, le mando un abrazo de un minuto, es un abrazo largo. Es un logro, ¿viste? Mira, ese chamo no llega a tu casa contándote eso. Si le hacen un descuento de $100 en un iPhone, no te lo cuento. No es lo mismo. Y que se entienda. No es lo mismo. Chévere los $100 del iPhone. Pero 10 aguacates en $1, gloria bendita. Es que es así. De hecho, él tuvo un problemón haciendo compras con su esposa. Porque él dijo, pagar $1 por un aguacate. No, chico, no. Yo los compro 10 a $1 por allá más adelante, el del camión. Claro. Y eso fue un pleito, porque es más fácil comprarlo en el supermercado, pero $1, bueno, ahí está. Entonces, esas señales en precio y en verdura, ahí es donde uno dice, y sobre todo cuando tenemos que comprar electrodomésticos, porque esa es una doble emoción. Encontrar lavadora, secadora o un aire acondicionado a buen precio, chacho, ganancia. Uno dice, ¿qué? Claro, man. Además, ese es un otro nivel, ese es un nivel de adultez total. Línea blanca. Pero mira graduado. A ver. Descuento en la lavadora, secadora, aire acondicionado y además que te digan que el envío es gratis. Ah, no. Sí, es verdad. Como, chiqui, ¿qué, papi? ¿No tengo que pagar la pico? No, y cuando te dicen, no, chamo, y los muchachos míos te suben eso allá en el séptimo piso, nada más le tienen que lanzar unos aguacates, y yo, yes, si yo tengo 10 ahí, que el círculo perfecto de la adultez. Claro. Es más, viene Halloween, a los niños que trick or treat, dulce o truco, toma aguacate. No, eso puedes ponerle a los aguacates como si fuesen la uyama. O sea, uno hace lo que sea. De verdad que no, nadie va a utilizar el aguacate para decorarlo. Yo no seguro. Debería, porque es que el aguacate es muy sabroso. No aguanta mucho tiempo. Mira, aquí nos escriben por el chat de YouTube que yo, hermano, justamente compré 20 plátanos por $1. Está aquí un ganador. Aquí hay un ganador. Andri. Claro, nos entienden. Es que no, alguien de 20 años dice, pero ustedes qué panas están hablando, ya vas a llegar ahí y te vas a recordar esta conversación y decir, estos panas me guiaron. Mira, nos quedan 2 minutos, Loncho, para que cierres con los tips que necesitamos de adultez. Pero antes, vamos a dar las fechas. Fíjense qué fino el mensaje que manda Luis Alberto Viña. Luis Alberto, tienes que ver a Loncho si estás en Caracas o en Maracaibo. Y él pone, comencé a seguir a Loncho luego de que le hizo un repost a una historia de la de Vero. Y esta a su vez lo reposteó. Empecé a ver sus publicaciones y me pareció muy bueno con sus chistes. Éxitos, pana. Bueno, ves, ahí va Loncho. Alguien que te manda ese mensajito tan fino. Ajá, fecha de Caracas, fecha de Maracaibo y dónde comprar las entradas. En Maracaibo, el 25 de agosto, ventas de la entrada en la puerta del local, en Doar. Y el 31 de agosto. ¿Dónde? En Caracas, en Ticket Play, en Pispa, perdón, y la... entradas en Ticket Play Caracas para comprar entradas y en Maracaibo fue donde no escuché el nombre del local. Dobar, se llama Dobar. Igual toda la info está en las redes de Loncho, porfa recuérdenos la de Loncho. @ Loncho Navarro PP, ahí me pueden encontrar. De Partido Progresista. Él es... Yo soy de él porque trabajaba en PayPal y yo creía que iba a durar ahí toda la vida. ¿En serio? No, chico. Mira, Loncho. Cuéntate, trabajas en PayPal. Loncho, porfa, regálanos o una última reflexión o un último tip maravilloso de adultez, porque ya nos estamos despidiendo. Yo creo que puedo ir con una reflexión. Creo que la adultez es mental. Más allá de lo físico, creo que es algo muy mental, porque... Yo ahorita, yo soy millennial, pero yo veo series en TikTok. O sea, ya
Yo no debería ver serie en TikTok, para eso está Netflix, pero yo soy un viejo que tengo el teléfono y lo uso ahí porque es el TikTok. Entonces ahora yo uso TikTok como si fuese Google. Entonces los tiempos cambian y lo que hay que es adaptarse. Sí. Seguimos sí. siendo viejos, pero tenemos que adaptarnos. Ya no uso Google, sino que uso TikTok, pero lo uso mal. Sí. Mire, yo te echo un cuento. La edad, en efecto, es un estado mental hasta que se te cae una media y tienes que recogerla y te suena todo. Ya ahí. Bueno, yo tengo la cara de ruido, que es así. Pero o sea, uno ya no bosteza como antes. Tenemos que hablar de eso largo, porque se nos acabó el programa. Que quede aquí la invitación, Loncho, para hablar de la escala de ruidos de la adultez, porque la verdad uno empieza a hacer ruido para todo. Y es loquísimo. Sí, sí. Ruidos, puedes calcular la edad de la otra persona. Entonces, nosotros vamos a despedir el programa. Te despedimos a ti, Loncho. Perdón que se nos fue el programa completo. Y recuerden, arroba Loncho Navarro PP, para que lo sigan y para que vean y compren las entradas y estén pendientes, porque se va a estar presentando en Caracas y en Maracaibo. Un abrazo, Loncho, y nosotros volvemos. Hey, nos vemos. Vaya, papi. Volvemos mañana a las 6 de la mañana, como todos los días. Hermanos de la Espuma se despide por la Mega, donde sea. No es que...